5 remedios caseros para tratar el herpes labial. Cuando aparece, tratar el herpes labial combatiendo la infección de manera temprana es importante. Es una dolencia impredecible y molesta. No supone ningún riesgo grave para nuestra salud, pero es contagioso y a nadie le gusta que lo vean con esa especie de herida en el labio. Además, sobre todo al principio, presenta una quemazón y un dolor que nos impide comer y hablar con comodidad. Si a esto le sumamos la necesidad de usar pomadas que empeoran su aspecto, lo cierto es que parece comprensible que algo tan aparentemente insignificante y benigno nos dé tantos disgustos. Por otra parte, hay muchos prejuicios en cuanto a su origen. En realidad, se trata de un virus del que nunca nos libramos. Esto no significa que continuamente suframos el herpes labial, e incluso puedes tener el virus, sin que aparezcan sus síntomas. No obstante, una vez que surgen, lo habitual es que se manifiesten más de una ocasión a lo largo de nuestra vida. Los desencadenantes pueden ser: el estrés. Una bajada de defensas. Cambios bruscos de temperatura. Fiebre. Mejores remedios caseros para tratar el herpes labial. Cuando aparece, lo más frecuente es aplicar lociones químicas sobre la zona afectada. No obstante, también podemos aprovechar diferentes remedios caseros para tratar el herpes labial. 1. Frotar ajo sobre la ampolla. Es probable que te parezca extraño, pero no lo es en absoluto. Quizá por su olor es uno de los alimentos más infrautilizados que existen. No obstante, su poder antibiótico, vigorizante y antivírico es impresionante. En este sentido, frotar el ajo sobre la ampolla es una solución más que eficaz. No te preocupes si escuece algo al principio, dura muy poco y, además, te librarás del antiestético surco de la crema. 2. Leche. El herpes labial está causado por el virus del herpes simple. Uno de sus desencadenantes puede ser una dieta poco equilibrada. Debemos tener en cuenta que, a través de nuestra alimentación, obtenemos dos aminoácidos esenciales, la lisina y la arginina. La lisina tiende a prevenir el herpes labial, mientras que la arginina alimenta al virus y hace que se reactive. La leche es rica en lisina, por lo que es muy eficaz tanto para aliviar como para prevenir la aparición del herpes labial. Para aprovechar sus beneficios solo tienes que humedecer un algodón con leche. Frótalo con cuidado por encima de la zona afectada hasta que desaparezca. A lo mejor esta forma de tratar el herpes labial te atrae más que la anterior, ya que con ella, te deshaces del olor del primero. No obstante, cualquiera de los dos es aconsejable. 3. Aloe vera. El gel de la planta de aloe vera nos ayuda a secar y cicatrizar la herida. Para conseguir el efecto deseado, tenemos dos opciones. Podemos adquirirlo en un herbolario y aplicarla con un algodón. No obstante,
Si tienes la planta en casa, solo necesitas partirla y pasar la parte tierna sobre la úlcera. Con este sencillo gesto, en poco tiempo te desharás del herpes labial. Sin químicos, sin olores, sin dolores. 4. Sal de mesa y agua. Este método es un poco más laborioso pero muy eficaz. Como sabes, la sal es un cicatrizante excepcional, por lo que su utilidad no es nada desdeñable. ¿Qué debes hacer? Pon una pizca de sal sobre la yema de los dedos húmedas. Coloca los dedos sobre la úlcera durante 2 minutos. Moja un algodón en agua caliente con sal y presiona los labios durante unos minutos. Repite el proceso. Cinco, aumentar la ingesta de vitamina C. Combinar una buena alimentación con las soluciones descritas es la mejor decisión. Para acelerar nuestra recuperación y para fortalecer el sistema inmunitario debemos aumentar el consumo de brócoli, kiwi, naranja, aguacate. Asimismo, en comercios especializados hay vitamina E pura que podrás aplicar sobre el labio directamente. No obstante, te aconsejamos una dieta con abundancia de estas vitaminas para evitar que surja la ampolla, en especial durante los cambios estacionales. Con estos sencillos consejos, tratar el herpes labial será un proceso mucho menos agresivo para tu cuerpo. No tendrás que ir a la farmacia para comenzar la terapia. Cuando notes los primeros síntomas podrás poner remedio, ya que prácticamente todos los productos sugeridos están en cualquier hogar.